tono bangumi wa. Goran no suponsa. No tik yu dio kurishimasu. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerles el unboxing de los nuevos sobrecitos del juego de cartas de Fortnite. Ya estamos en la expansión número 27, la expansión del pelado de Shazam, la expansión de nuestra Roca, la Roca Johnson, que protagoniza ahí la película de Shazam. ¿Dije Shazam? ¿Cómo pude decir Shazam? No, la película de Black Adam, el villano principal de Shazam, su némesis. ¿Por qué? Porque ambos son héroes, ambos tienen los mismos poderes otorgados por el mago Merlín, pero Black Adam es diferente. Black Adam está dispuesto a destruir a todos sus enemigos porque él ha vivido una vida en cautiverio, una vida totalmente esclavizada, al igual que toda su familia, que sus amigos, que su hermano. Así que bueno, vamos a encontrarnos este mega personaje, este personaje recontra poderoso en los sobrecitos de la colección 27 de Fortnite, que ya llegó ahora a los kioscos de todo el país. Si tenés un kiosquero amigo, andá y preguntale cuándo están las cartas de Fortnite. Andá y preguntale, porque esta semana empieza a llegar a toda la Argentina, excepto a la Antártida. Pero sí, tenemos la colección número 27, Valparaíso. Es un mal chiste, pero bueno, tenemos la colección 27, Paraíso, que es de la última temporada. Así que vamos a ver entonces si nos sale a nuestra Roca Johnson o si nos sale otra carta más copada. Pero ustedes que estuvieron votando esta semana para ver si salía primero el video de las cartas del mundial, de las figos del mundial, o si salían las de la colección 27, les comentamos que en la próxima votación, porque en esa ganó primero la del mundial, así que por favor sean un poco más pacientes, en la próxima votación tendremos más sorpresillas. Pero sí, hoy abriremos estos sobres y en la semana viene la caja con el resto de las cartas. Así que vamos a estar mega unboxeando con de todo con nuestros amigos de Flash Gondor. Así que pasate por la página de Flash Gondor en Instagram y en sus redes. Empecemos por este primer sobreciño. Vamos a verlo, está bastante copado, tiene un fondo ahí de color medio celeste que está bárbaro. La parte de atrás ustedes ya conocen cómo son los sobrecitos. Tiene la advertencia para que los niñitos de 3 años o menos no vayan a comprar cartas. Y tenemos, 5 unidades por sobrecito. El primero de todos, veremos. Tiene 5 cartulis, claro que sí, 5 cartas como cada uno de los sobres. Y la primera que nos encontraremos es la X-23. Ustedes reconocen a esta X-23 con los ojitos tapados, con los ojitos parcheados. ¿Es la X-23 de Marvel o es otra X-23? Coméntanos debajo del video cuál crees que es. Pero bueno, esta tiene 910 puntos de ataque, 925 de tecnología y 665 de resistencia. No está nada mal y su estilo me recuerda mucho a la Raven de los Jóvenes Titanes. Vamos por la siguiente, que es el ala Delta Fiery Descent. Descendiente fieroso, descendiente furioso con 845 puntos de tecnología. Epa, el zoom se activó automáticamente. Esperen que lo corro. El zoom siempre se activa en los mejores momentos. Pero bueno, tenemos este ala delta que está bastante bueno, 845 puntos de tecnología, lanza llamas con de todo y es el número 4610 de la colección. Seguido por, un pasito de baile de Darth Vader, el Laser Focused. Laser Focused tiene 895 puntos de resistencia. Y lo vemos ahí, ¿qué está mirando? Está mirando un rayito, está mirando la estrella de la muerte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ve para bailar el papá de todos los papaces de las películas? Seguido por un nuevo graffiti, pero es un graffiti gracioso, es un graffiti chiquitito. Es un graffiti de un conejito con de todo que empieza a disparar por a todos lados. Está bastante bueno y ya me lo imagino como un buen tatuaje también. Como un buen tatuaje este pequeño conejito con 890 puntos de resistencia. Nada mal. Y por último tenemos el Red Claw, las garras rojas, con una máscara ahí medio rojoso también, ocultando su identidad.
tiene unos 950 puntos de ataque, 880 de resistencia, 670 de tecnología y es tipo ninja y el fondo lo tiene de color flúor, bastante copado. Me gusta la tonalidad y los colores que tienen las cartas de esta colección. Este color está bastante bueno también. Pero bueno, entonces del primer sobrecito estos dos son los que más me encantaron, estas dos cartas de acá. Vamos por el siguiente sobrecito, pero, antes que nada queremos agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que... Uy, me van a decir que... me van a decir cafeimaníaco. La morenita, claro que sí, que es intenso, delicioso y te rinde un montón. Puedes tomarte, si sos adulto, una cucharadita por taza o dos cucharaditas por tazota. Recuerden que te cansa un poco los riñones, así que no lo tomes todos los días. Pero bueno, esos fueron los auspiciantes adultos de esta semana. Vamos por el segundo sobre, vamos a ver si nos sale el pela de la suerte, el pela más poderoso del universo de DC. Es tan fuerte como Superman que sí o sí van a tener un enfrentamiento en una próxima película. Así que anda y mirate Black Adam en tu casa, en el cine, que lo vas a disfrutar un montón. Vamos por este sobrecito que tiene 5 cartas también. Y la primera, ¿vieron que estuvimos hablando de Raven, de los Jóvenes Titanes? Sale la poderosa, hermosa, increíble, inimaginable Starfire de los Jóvenes Titanes, que también lidera en cierto momento está dentro de la Liga de la Justicia, pero no, nos encantan sus versiones. Esta es la del Fortnite, que mírenla chicos de Netflix, así es Starfire, con los ojos verdes, con un pelo como si fuese, a veces lo ponen como un rojo fuego, a veces lo ponen acá medio como rosado chicle, pero tira rayos verdes, es poderosa y es de lo mejor. Bueno, tiene 865 puntos de ataque y por algo se quedó con Nightwing, pero sí, tiene 910 de tecnología, 720 de resistencia, es la carta 4593 de la colección. Wow, y te digo la verdad, me encanta que vayan subando más cartas, me encanta que vayan subando más personajes de DC Comics dentro del juego de Fortnite, porque te digo, es poderosísima. La hemos visto en las películas animadas, la hemos visto también en los Jóvenes Titanes, en ese live action que está en HBO Max, pero, la de los cómics es poderosísima, no, es increíble. Vamos por el siguiente, que es... Tenemos a Paradigma ahí mirándote como, ¡ja! ¿Qué estuviste haciendo todo el fin de semana? ¿Qué estuviste haciendo este sábado si no es estudiar? Paradigma tiene unos 880 puntos de resistencia, unos 825 de ataque y 735 de tecnología. Vamos por el siguiente, que... ¡Esta está genial! Este sobre sí se vino con superhéroes. Hay muchos superhéroes entonces en este nuevo sobre, en esta nueva colección 27 de Fortnite. La tenemos a Spider-Gwen, pero anteriormente la veíamos con la máscara puesta. Ahora la tenemos sin la máscara, con el peinadito que la vimos en la película del... Bueno, ¿cuál era? La película del multiverso de Spider-Man. El multiverso loco del Spider-Verso. Bueno, es la película animada, te digo, de Marvel más elogiada de todas. Así que si no te viste esa peli animada de Spider-Man, andá y mirala, que ya se encuentra en todas sus versiones digitales. Es un golazo, es una gloria muy divertida, muy genial. Y la tenemos a esta Spider-Gwen entonces, que es la novia... Es la novia de Peter Parker, pero de un universo donde Spider-Man murió y ella asumió el rol de chica araña. Está bastante copado, tiene 855 ataques, 750 de resistencia y 895 de tecnología. Me encanta totalmente. Vamos por el siguiente. En la Comic-Con siempre hay muchos cosplayers haciendo de Spider-Man. Que tenemos por acá, tenemos a Chaos Skeleton. Tenemos a Chaos Skeleton ahí todo verdoso, todo para... Me recuerda a esos juguetes verdes que brillan en la oscuridad. Es exactamente así, es re popular. Se hizo muy popular Chaos en estos tiempos. Tiene 645 de resistencia, 895 de ataque y unos 960 de tecnología, nada mal. Vamos por la última carta que... Uy. Es un Wilberry digital, es un Wilberry mecanizado con 795 puntos de tecnología, que no es tan genial, pero este sobrecito ya me sorprendió bastante. Primero,
por nuestros amiguetes de acá. Tenemos acá Spider-Gwen, tenemos una Paradigma y tenemos a la gloriosa Starfire. Unos colores fluors que están épicos, simplemente épicos. Pero bueno, tuvimos una buena apertura, tuvimos muy buenos personajes y nos preguntamos cuáles son los que nos saldrán en las siguientes, en los siguientes unboxings, las siguientes aperturas, en los siguientes sobrecitos y en las cajas que podamos conseguir de Flash Condor número 27, la colección Valparaíso. Ahora sí, somos CRCine y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Pero antes que nada queremos mandar un saludazo a quienes nos escriben todas las semanas. Un saludazo enorme para, aguarden un instante, lo teníamos por acá, para Ana Vázquez. Ana Vázquez nos estuvo escribiendo también. Otro mega saludazo para, aguarden que lo tenemos acá en la lista. Tenemos otro para Cintia Rodríguez, que nos contó que le salió el Goku. El Goku Ultra Instinto en los sobrecitos. También tenemos un saludazo para, a ver, para Daniel Arroyo y para Dark Ugu. Saludazo para Dark Ugu y nos vemos próximamente con más unboxings, más reseñas, más videos, siempre derechito al vicio.